Motos de Cuenca presenta Mucine Producciones de Poder a Poder. Chicos, aguanten tantito, por favor. Por eso sucede esto. Aguantenme tantito. Que escuche fuerte el grito de todas las mujeres. Como que no desayunaron, yo creo. A ver, todas. Hay aproximadamente 300 personas y no se escucha el entusiasmo. ¡Fuerte el grito! Bien. A ver, la dinámica es la siguiente. Vamos a iniciar en este escenario con el área de instancia municipal de la mujer y serán 15 minutos bailando con nuestra invitada especial, Itzel Traconis, por favor, fuerte el aplauso. Más de 500, ya se hizo el recuento, me acaban de corregir. Más de 500 almas. A ver que se escuche fuerte el grito. Terminando esos 15 minutos, nos damos media vuelta y nos acompañan nuestros compañeros de deporte. Lili y Barbie. Y bueno, vamos a hacer un agradecimiento muy especial, ya que este evento se lo debemos mucho a, obviamente, nuestros presidentes, el arquitecto Luis Rodrigo Arredondo y la doctora Araceli García. ¡Fuerte el aplauso, por favor! Le cedemos el micrófono a la licenciada Sandra Balón, directora de Instancia Municipal de la Mujer. Bueno, quiero agradecer a todas en este día, reconocer a cada una de ustedes, mujeres, porque el 8 de marzo estamos aquí, ¿verdad? Estamos haciendo presencia y estamos, sobre todo, por nuestros derechos, ¿verdad? Dejando huellas, sobre todo con los grupos de mujeres, sigamos adelante trabajando juntas y obviamente a conseguir más, ¿verdad? Vamos a divertirnos. Vamos a cederle la palabra a Araceli, que siempre ha sido una aliada tan grande como mujeres y ha impulsado cada una de nuestras actividades. Buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? Eso, con toda la actitud. Pues yo quiero decirles que antes, más que nada, hay que darle gracias a Dios que estamos vivas, que estamos bien, que estamos con fuerza. Y a las que tengan algún problema por ahí, saben que estamos con ustedes, no estamos solas, nadie estamos solas. Y menos en esta administración. La mujer es prioridad número uno. Así que vamos a echarle todas las ganas del mundo. Hay que cuidarnos. Esto que sea el inicio de preocuparnos, no tan solo por el cuerpo y las medidas y el peso, más que nada por nuestra salud. Vamos a hacer más adelante programas de ejercicio, programas de salud y sobre todo programas de unidad, porque las mujeres unidas, bueno, podemos hacer una revolución entera.
Y como siempre les digo, que nadie les diga qué hacer ni qué ser. Vamos a hacer lo que nosotros queramos y vamos a cumplir todas nuestras metas. Muchísimas gracias. Muchas felicidades por este Día Internacional de la Mujer, en el cual pues tenemos que tener y hacer muchísima conciencia de quién es para nosotros la mujer. Por eso yo estoy aquí, a lo que me mande mi querida. Así que pues bueno, no demos más preámbulo, vamos a iniciar porque ya se te frita, nos estamos enfriando. Y el chiste es sacar toda esa energía, poder convivir, poder tener estos eventos que por supuesto lo que nos hacen tener es ese compañerismo, esos valores, tanto que necesitamos los valores y por eso le vamos a seguir apostando a reactivar los valores humanos en cada una de las familias. Ustedes se lo van a llevar a sus casas justamente y lo van a desprender ahí al seno de su hogar. Así que muchísimas gracias por apoyarnos, muchas gracias por estar aquí y felicidades en su día. Escenario para aprovechar el espacio y también ver obviamente la participación del área del deporte con Paco. Vamos a dejar el escenario. ¿Cómo están? Buenos días, ¿ya listas? Recordando, presidente, esta es la unión de la mujer. Aquí están concentradas las chicas de los talleres que la licenciada Sandra Balón ha estado comentando. Están las chicas de los programas de Actívate Cuautla. ¿Dónde está Actívate Cuautla? Eso, más de 12 colonias. Gracias, presidente. Gracias, señora Araceli, por apoyar este programa. Este programa es para ustedes. Sean bienvenidas y pues hay que echar la gozadera, ¿no? Ya. Bien, pues también les informamos que acaba de arrancar un nuevo proyecto de parte de Instancia Municipal de la Mujer y se llama Mujeres en Movimiento. Estén pendientes en las redes sociales porque no solo involucra la parte de movimiento física, sino todas los beneficios que tiene nuestra área con los talleres que se están emprendiendo, las activaciones físicas y muchas beneficios más que tenemos en nuestra área. Mujeres en Movimiento. Fuerte el aplauso, arrancamos. ¿Cómo están? Buenos días a todas, buenos días a todos. Tengo muy poquita voz porque justo ayer me falló la garganta, pero quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí. Nada más les voy a explicar rapidito cómo va a estar la dinámica, ¿ok? Vamos a estar bailando, acomódense en todo el espacio porque lo vamos a ocupar todo, ¿ok? Quiero que por favor cuiden mucho el espacio con sus botellas, sus bolsas y demás para que no se vayan a tropezar. Si hay alguna persona que tenga alguna lesión, algún tema con sus rodillas, con sus tobillos, etcétera, tengan mucho cuidado con el piso, ¿ok? Porque el piso está un poco complicado para bailar, ¿sale? De todas maneras, vamos a hacer todo nuestro mejor esfuerzo para cuidarnos a todos, a todas, y que la pasemos de lo mejor, ¿ok? Vamos a estar moviéndonos para compartir los dos escenarios, así que pónganse muy abusados y abusadas todas, para que no se vayan a golpear, que no se vayan a pegar. Todos la vamos a pasar muy bien y vamos a estar trabajando en los dos escenarios para que todos tengan oportunidad de estar y de estar cerca de nosotros y de movernos por todo el espacio, ¿ok? ¿Estamos listos? ¡No se escucha nada! ¿Estamos listos? ¡Sí! Eso es, vamos a
a comenzar. Yo soy Itzel, Itzel Tranconi, yo vengo de la Ciudad de México y me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias de antemano, gracias, gracias por la invitación y por el honor de estar aquí este día súper especial para nosotras las mujeres. Que nuestra fuerza, nuestra entereza y nuestro poder siempre, siempre se manifieste, ¿ok? Así que quiero escucharlas a todas, todo el tiempo, a todas y a todos, muy animados, gritando, pasándola de lo mejor, porque a eso venimos, ¿ok? Háganse un pasito hacia atrás nada más, mantengan su distancia. Tenemos mucho espacio allá atrás, o sea que lo podemos ocupar todo. Así que vamos a empezar con el calentamiento. Disfruten, pásenla bien, sonrían, que es lo que venimos aquí. Y vamos con este poder femenino a poner la fiesta aquí en Cuautla. Oh!
Rosita. Yeah!
Yeah.
Manuel, sencillo. La gente no le gusta que lo progrese.